Only God can judge me. Solo Dios puede juzgarme. Someone said that, supposedly based on the Bible. Alguien dijo eso por ahí, supuestamente, basado en la Biblia. And it has become a, a common proverb. Y se ha convertido en un proverbio común. But when we say only God can judge me, if we slow down on that phrase, cuando decimos solamente Dios puede juzgarme, y nos detenemos en esa frase, There's a big magnitude of it. Hay una gran magnitud. More than how I behave and how people uh, receive my behavior. Mucho más allá de cómo me comporto y cómo la gente este, recibe mi comportamiento. Qué bueno es estar en Jesús. How good it is to be in Jesus. Because without him, we are doomed. Porque sin Jesús estamos perdidos. Only by the blood of Jesus we are justified. Solo por la sangre de Jesús nosotros somos justificados. And in this um, topic, under this topic, y junto con este tema about judgment, acerca de eh, juzgar, um, I would like to highlight some Bible scripture, some scripture. Me gustaría resaltar algunas de las escrituras to get to the point. For this day, para ir al punto en este día. Before entering into the topic, in today's topic, antes de entrar en el tema de hoy, um, listening to all the comments about prayer requests and all that before, eh, antes de entrar el tema y escuchando sobre las eh, peticiones de oración, I am witness, yo soy testigo, that when the Lord is with you, no one can be against you. Yo soy testigo de que cuando el Señor está contigo, nadie. Puede estar contra ti. I live in a season at the beginning of my Christ walk. Yo viví en una temporada al principio de mi caminar con Cristo. Where I was a, a mama's boy. Que yo era el hijo de mami. Everything was done at home for me. Todo se hacía en casa para mí. I didn't know how to do chores. Because I have always someone doing it. Yo no sabía lo que era hacer oficio. Porque siempre tenía alguien que los hacía. So, I grew up. I have to start living by myself. Cresco y tengo que comenzar a vivir por mí, por solo, por mí mismo. And it was not the best starting point. No fue el mejor punto de partida. It was a family issue that happened. Ocurrió una situación familiar. I saw myself living by myself in my country. My family was already living here. Yo me vi viviendo solo en mi país. Ya mi familia vivía aquí. And from living surrounded by... Constantly, eight people at home, I was by myself. Y de vivir eh, en una casa rodeado de más o menos ocho personas constantemente, me veo viviendo solo. Uh, a cousin of my mom called her and says, he cannot stay here with, your, with, his, with his grandma anymore. Un primo de mi mamá llama a mi mamá y le dice, él no puede seguir quedándose ya con la abuela. So I was kicked out. Así que yo fui echado fuera. From having my bed... I started sleeping on the floor. De vivir, eh, eh, de dormir en mi cama, comencé a dormir en el piso. Living by myself in a square no larger than this space over here. Viviendo en un cuadro no más grande que en este espacio. There was my bed, my kitchen, and my bathtub. Ahí estaba mi cama, which was the floor, la cual era el piso. Estaba la cocina y estaba la ducha. No more than that. I was not even thirsty at the time because I have no fridge. Yo no tenía ni siquiera sed en ese momento porque no tenía nevera. So you can have a context para que tengas contexto. It's not like here when we say that it's hot. No es como aquí cuando uno dice que está caliente. There you are literally melting. Allí usted está literalmente derritiéndose. You see when they say on the news that Texas is really hot, it's hotter than that and humid. Usted ve cuando dicen que en Texas está bien caliente, allí es más caliente y húmedo. So I'm sleeping on the floor. If I take a, a sip of water, it was like drinking a tea. Estoy durmiendo en el piso y si decidiera beber agua era como beberse un té. That's how hot it was. Así de caliente era. My only sustain was a mango tree. Mi único sustento era una mata de mango. I had nothing to eat, even though I was working on a daily basis. No tenía nada para comer a pesar de que trabajaba a diario. Because all what I was able to get was to pay the rent. Porque todo lo que conseguí era para pagar la renta. I was so depressed and down. Yo estaba tan deprimido y en el suelo. That the only one that was capable to hold me together was the Holy Spirit. Yo estaba tan quebrantado y deprimido que el único que me pudo a mí soportar, a ayudar, fue el Espíritu Santo. Here, when we have a blackout, we make movies about it. Aquí cuando tenemos apagones, hacemos películas. And I remember um, Pastor Montalvo in, in New Jersey. He was uh, saying to me, you know, if a, a general blackout happens in the state, the only people that could survive are, are the Amish. I'm like, yeah, right, I'm Dominican. <laughs> y decía el Pastor Montalvo allí en, en in New Jersey, que si ocurriera un apagón nacional en el país, que los únicos que podrían sobrevivir son los Amish. Y yo le digo, sí, cómo no, yo soy dominicano. I was born in darkness. Yo nací en la oscuridad. Ah, I was mobile. It says the, the meme. Fui moldeado por ella, dice el meme. What I'm trying to say is that being surrounded with people is nice. Lo que quiero decir es que estar rodeado de personas es bueno. But after I, I uh, every time I was coming back home from church service, I was all by myself. Lo que quiero decir es que cuando regresaba a casa de cada servicio, yo me encontraba solo en casa. Just staring at the wall right next to me. Solamente mirando a la pared frente a mí. No internet, no YouTube, no Facebook. No había internet, no había YouTube, no había Facebook. No smartphone, no habían celulares inteligentes. It was only a Bible and a candle because there was no electricity. Solamente era una Biblia. Y una vela porque no había electricidad. And I, my only prayer at the time was, Lord, allow me to go through this without going mad. Mi única oración en el momento que yo le decía al Señor era, Señor, permíteme atravesar esto sin que me vuelva loco. Because I had panic attacks, porque yo tenía ataques de pánico. So I know, I know that I know, and I witness. That when you call upon the name of the Lord, He will hold you together. Mm -hmm. Yo sé, sé, sé que cuando tú llamas al nombre de Jesús, Él va a mantenerte con la mente sana. You know what else? ¿Usted sabe qué más? Across the street, al frente, there was a, a new era uh, learning center. Al frente de mi casa había un centro de nueva era. So, The atmosphere was charged with the enemy. La atmósfera estaba cargada con el enemigo. Those people doing spiritual stuff out of Jesus. Esa gente haciendo sus cosas espirituales sin Jesús. So I was here by myself and I was listening voices. Yo estaba solo y yo escuchaba las voces. And I'm like, Lord, protect my mind. Your Señor protege mi mente. Who I was going to call? I was on a. Uh, uh, Limited balance for uh, phone. Yo tenía un, un teléfono con balance limitado. So if someone called me or I made the call 20 minutes after or 10 minutes after it was over. Así que yo no podía llamar a nadie porque estaba con un teléfono de balance limitado. Si alguien me llamaba o yo llamaba a los 10, 20 minutos se me acababa el balance. I know what it's like to be in that position of isolation. Yo sé lo que es estar en esa posición de eh, insolación, de solitud. When you are not looking for it, cuando usted me está buscando por ella, the only one capable to hold you is the Holy Spirit. El único capaz de ponerte y mantenerte es el Espíritu Santo. No one else, no human being. Nadie más, no ser humano. My mom called me from time to time, and it was nice. Mi mamá me llamaba de vez en cuando y era bueno. But ten minutes after, what was gonna do? I was all by myself all night long. Después que se acababa la llamada, aquí iba a ser toda la noche por mí mismo, nadie más. But the Holy Spirit was there with me. Pero el Espíritu Santo estaba allí conmigo. So take courage. Así que toma ánimo. You are not by yourself. You are not alone. No estás solo, no estás sola. The Holy Spirit is the one that is capable to get you through season. When it seems that there is no hope, el Espíritu Santo es el único que te puede sacar a través de la temporada que parece que no hay esperanza. Only with the help of the Holy Spirit and the Scripture, because that's the key. Solo con la ayuda del Espíritu Santo y la Escritura, porque esa es la clave. How could I know that it was the Holy Spirit holding me together? Because I knew His character through the Scripture. ¿Cómo yo sabía que era el Espíritu Santo que me podía mantener? Si no era porque yo conocía su carácter a través de la escritura. How could I know the manifestations of the Holy Spirit if I didn't know what the scripture says? ¿Cómo yo podría saber, saber las manifestaciones del Espíritu Santo si no conocía las escrituras? People perish because lack of knowledge. La gente perece por falta de conocimiento. When we spend our time to get to know him. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en conocerlo a él. I am a fruit of that. Yo soy un fruto de eso. That you will go through that season, but you will not perish in that season. Que tú vas a pasar por esa temporada, pero no vas a perecer en esa temporada. If you gotta pray for someone that is going through that season, your prayer should be revealed to this person. Si estás orando por alguien que está atravesando por esa temporada, tu oración tiene que ser, revélatele a esa persona because it's through the revelation of the Holy Spirit es a través de la revelación del Espíritu Santo that we are able to go through hard times que somos capaces de ir por tiempos difíciles there is no other way there's no other consoler no hay otra manera no hay otro consolador only the Holy Spirit of God solo el Espíritu Santo de Dios in the scripture we have the testimony with Jesus himself en la escritura tenemos el testimonio con el mismo Señor Jesucristo how was he was able to overcome the desert, the wilderness. ¿Cómo fue el Señor capaz de sobrepasar el desierto? With the help of the Holy Spirit. Con la ayuda del Espíritu Santo. He was empowered in the Holy Spirit. So when he came out of the desert, he was empowered. So that's what the Lord is trying to work in your life. Así que eso es lo que está tratando el Señor de trabajar en tu vida. De que cuando salgas del desierto, salgas empoderado, salgas empoderada. When we rely on him, no one else. When we don't have a second option. Cuando solamente dependemos de él y no tenemos una segunda opción. The first time that I came to visit my family, it was so nice, even though they were not comfortable. Era tan bueno cuando yo visité a mi familia por primera vez a pesar de que no tenía muchas situaciones eh, cómodas. But compared to living on the floor and having nothing to eat, just mangoes. Pero comparado con dormir en el piso y solamente tener mangos para comer. The enemy was tempting me, stay here. El enemigo me tentaba, quédate aquí. It's your family, it's your mom, your dad, your brothers. Es tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos. You won't be struggling anymore. No vas a estar sufriendo más. But I came back to the struggle. Pero yo volví de nuevo al struggle. And then God came and redeemed me. <laughs> Después vino Rodi y me redimió. No. Rodi has the faith to believe in me, even though I was in that season of my life, to get married. Who's crazier, more crazy, she or me? <laughs> Rodi tuvo la fe de hacerme caso en ese momento que yo me encontraba en esa, en esa etapa de la vida. ¿Quién está más loco, Rodi o yo? Que me hizo caso y creyó at that time. So, there is a season under the sun for everything hay una temporada debajo del sol para todo. nothing will last forever. nada va a durar para siempre. the bad times will pass. the good times will pass as well. everything is for a season. everything is given to us. todo es por una temporada. todo nos es dado. but if i had at that time fixed my eye on the situation instead of fixing my eyes on jesus, what would have, what would have been of me? Si yo hubiese fijado mi, mi vista en mi situación en aquel momento y no lo hubiese fijado en Jesús, ¿qué habría sido de mí? And when we are under the pressure of the situation at the moment, we think that it's over. Y cuando nosotros estamos bajo la presión del momento, pensamos que ya se acabó. There's no more hope, de que ya no hay más esperanza. But the good news is that. Our God is all powerful. La buena noticia es que nuestro Dios es todopoderoso. All sufficient. Todo suficiente. But how would you know that he is all that? Through the suffering. Pero cómo vas a saber que él es todo eso? A través del sufrimiento. It is through that suffering that your faith is put to test. Es a través de ese sufrimiento de que tu fe es puesta en, en prueba. How would you know that he is your healer? Going through what you're going now. ¿Cómo tú vas a saber que él es tu sanador? Yendo por lo que estás yendo ahora. 2016, I'm playing basketball. 2016, estoy jugando basketball. South New Jersey. Sur de New Jersey. And now I'm playing tennis. With Robert. Estoy jugando tenis con Robert. Out of a sudden, something is itching on my belly. De repente algo me pica en la barriga. And as a Dominican would think, y como un Dominicano podría pensar, I gave babes. Yo conseguí. Vaporú, I start putting babe on my belly. Because that will solve it all. Porque eso lo va a resolver todo. But you're laughing, Joanna. Vapes. <laughs> Vapes. That's how we, we solve it all. Así es como lo resolvemos todo. Yeah, yeah. You're receiving, you're receiving the word. <laughs> Let me tell you, three days after that thing started opening and I was like, I'm going to get better. Three días después, esa cosa comenzó a abrirse. Y yo dije, eso se me, se me va a arreglar. Ten days after, Roda, you should go to ER. Diez días después, Roda me está diciendo, deberías ir a emergencia. I'm like, no, no way, I'm not going to to ER. No, no voy a ir a emergencia. Next week, Now I am in pain. La semana siguiente, ahora estoy en dolor. And then the third week, she says, you know what? I'm not responsible for you anymore. <laughs> y, la, y, a, y la semana tercera, ella me dijo, ya tú sabes, yo no soy responsable por ti. And I was like, okay, now let's head to the hospital. <laughs> y yo le dije, okay, vayamos ahora al hospital. If I show you the picture, you won't eat today. Si te enseño la foto, no vas a comer hoy. It was a spider bite. Fue una mordida de una araña. And you don't get to become Spider-Man. Y usted no se convierte en el Hombre Araña. You are you are on, on the line to get to die. Usted está en la línea para morirse. So right away, they wait for the for the right moment to, eight hours after I have my, la, my last meal. Ellos esperaron las ocho horas hasta que yo tuve mi última eh, comida to take me to surgery, para llevarme a cirugía. Right away. That's how you may. A lipo de bad way, <laughs> y así es como te haces una lipa de la manera incorrecta. They took a piece of flesh out of my belly. Ellos me toma, me sacaron un pedazo de carne de este lado de, de mi cintura, because I was poisoned with the spider bite. Because of the spider bite, yo estaba envenenado por la mordida de, de araña. The flesh was like rotten, la carne se estaba pudriendo. It was it was horrible. Era horrible. But in that season of my life, I didn't know that I was about to die. En esa temporada de mi vida, yo no sabía que me iba a morir. But the Lord kept my mind. Pero el Señor guardó mi mente. I did not worry. Yo no me preocupé. I never thought of it. Nunca me pasó por la cabeza. But I was days away to perish. Pero yo estaba a días de morirme. To all those burgers that I got to eat before, gracias a toda esa hamburguesa que llegué a comerme antes, because it took the grease out of my belly porque tomó la grasa de mi cintura instead of going to my blood en vez de irse a mi sangre. You see, and the Lord kept me in that way. So we go through situations that are hard that we may be aware or unaware. Nosotros vamos por situaciones que a veces son difíciles. Y estamos apercibidos o a veces no estamos apercibidos. But God is faithful, pero Dios es fiel. And according to his mercies and according to the purpose that we are called, he delivers. De acuerdo a sus misericordias y al propósito para el cual hemos sido llamados, él nos libra. That doesn't mean if the end would have been different that he is not powerful. Eso no quiere decir que si el resultado hubiese sido diferente, que él no fuera poderoso. But I'm trying to say here or communicate to you. Lo que estoy tratando de decir aquí o comunicarte hoy, relay all your trust in the Lord, de que deposites toda tu confianza en el Señor. Don't get a plan B, no busque un plan B. It is through the guidance and the help of the Holy Spirit that we are able to make it through life. Es a través de la ayuda y la guía del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder lograrlo en la vida. Whatever we are facing today, it has Their days counted. Lo que sea que estemos enfrentando hoy tiene sus días contados. When we fix our eyes on Jesus, cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús, and that's not the message. Y ese no es el mensaje. The message is only God can judge me. El mensaje es que solo Dios puede juzgarme. And I will put it short now, since this was. Um, In front. Lo voy a cortar ya que esto estaba en el frente. And I think this is just um, a starting point. The, the conversation here is wide. Yo pienso que esto es solamente un punto de partida. La conversación es bastante amplia. But think of the mercy and the glorious victory that you have been called. Piensa en la misericordia y ese glorioso llamado el cual se le ha sido hecho. To judge angels, de juzgar ángeles. Someone out there said, thinking that it was based on the Bible, alguien por allí dijo, pensando que se estaba basando en la Biblia, that only God can judge me, de que solo Dios puede juzgarme. But I get to study the scripture, pero yo estudio las escrituras, and what I see here. With that comment y lo que veo aquí con ese comentario, is that that person was under the influence of the enemy. Es que esa persona estaba bajo la influencia del enemigo. Why I say this? Por qué digo esto? Because demons believe and tremble. Porque los demonios creen y tiemblan. Before whom they tremble? Ante la presencia de quién ellos tiemblan? Before the presence of the Lord. Ante la presencia del Señor. So a lie said in a different way, así que una una mentira dicha de una forma diferente may sound like a popular wisdom, podría sonar como sabiduría popular. It's a half true, es una media verdad. Demons who were angels, los demonios que fueron ángeles, they have no ransom, ellos no tienen rescate. Jesus became not like one of them, but one like us. Jesús no se convirtió en uno como ellos, sino en uno como nosotros. And because he came just in our image, y porque él vino justo en nuestra imagen, now we have redemption through the blood of Jesus. Ahora nosotros tenemos redención a través de la sangre de Jesús. But the road to get to that position of authority, pero el camino para llegar a esa posición de autoridad, it requires from us. To not judge anyone. Requiere de nosotros que no juzguemos a nadie. Not to judge ourselves. No juzgarnos a nosotros mismos. Because we can be hard on ourselves. Porque podemos ser duros con nosotros mismos. My dad used to say to me when I was growing up, you have butter, butter hands. Because I used to... Butter fingers, you say? Okay. They are in the hands. <laughs> Um, tienes manos de mantequilla, me decía mi papá, porque dejaba caer todas las cosas. I let go things on the floor. and stumbling here and there. Yo dejaba caer las cosas en el piso y me tropezaba aquí y allí. So when he tried to correct me, así que cuando él trataba de corregirme, oh, you have butterfingers. Oh, tienes manos de mantequilla. So those words start making room in your heart. Así que esas palabras comienzan a hacer espacio en el corazón. You start to believe those words. Usted comienza a creerse esas palabras. I don't know what were the things that your parents said to you. Yo no sé las cosas que tus padres te dijeron. I had a, a teacher in fifth grade. She passed. <laughs> Yo tengo una, tenía una maestra en quinto grado que ya partió. She used to call me uh, the sugar boy. Ella solía llamarme el chico de azúcar. Because once she tried to correct me and said And I said to her, you're not my mom, stop hitting me. Porque tratando de corregirme, yo le dije, usted no es mi mamá, deje de pegarme. That's how it used to be. Así era como solía ser. Oh, you are a sugar boy. Oh, eres un, un, un chico de azúcar. Years pass. Los años pasan. And one of my health conditions is that I have to deal with the sugar. Una de las cosas que tengo que lidiar los años siguientes es que tengo que vigilar mi azúcar. So... In prayer, I stopped meditating. Why this happened to me? En oración comienzo a, a, a pensar por qué esto me ocurrió. How was she judging me? ¿Cómo ella me estaba juzgando? Sugar boy. Chico de azúcar. And you may say, "Oh, that's, that has no effect on you." eso no tiene ningún ningún tipo de efecto. Life and death is in our mouth, in our lips. La vida y la muerte está en nuestra boca. So it was not that I became a sugar thing. No fue que me convertí en una cosa de azúcar, but the habits during my young years, pero los hábitos de mi, vi mi vida de joven, it was all unorganized, estaba todo desorganizado. <laughs> That drive me to have to wash my sugar. Que me llevaron a tener que vigilar mi azúcar. You see? So some say there, oh that's, that's a, a, a curse over you. Algunos por ahí dicen, oh eso es una maldición sobre ti. Not necessarily, no necesariamente. But we need to be careful how we judge. Pero necesitamos tener cuidado cómo juzgamos. How we judge our loved ones. Cómo juzgamos a los que amamos. How we judge ourselves. Cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Because I'm tempted to say to myself, "Finger hands, um, fingers. butter fingers." <laughs> Porque tiendo, ten, me siento tentado a decirme a mí mismo, manos de mantequilla. Because that's what was taught to me, was teach to me, taught to me, taught. Eso fue lo que se me enseñó. If something like that happens, you say that to yourself. Si algo así te pasa, tú te dices eso a ti mismo. Be careful how you judge. Ten cuidado como juzgas. Be careful how you judge yourself. Ten cuidado cómo juzgas, te juzgas a ti mismo. The way we judge ourselves, we determine how we judge others. La manera como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos determina cómo nosotros vamos a juzgar a los demás. That's our starting point. And out of context and foundation, y fuera de contexto y fundamento, today people says you gotta love yourself. Hoy la gente dice, tiene que amarte a ti. But when they are saying that is that you have to please your flesh. Pero cuando ellos dicen eso, lo que están diciendo tienes que complacer tu carne. And it's not about pleasing your flesh. Y no se trata acerca de complacer a tu carne. It's that if you love yourself, es que si te amas, you fix your eyes on Jesus. Es que si te amas, tú pones tu vista en Jesús. Because from him you will receive everything. De él vas a recibir todo. Your identity comes from your relationship with the Father in heaven. Tu identidad viene con tu relación con tu Padre en el cielo. The way you love others and forgive others will come from your relationship with your Father in heaven. La manera como amas a los otros y tratas con los otros va a venir como tú te relacionas con tu Padre en el cielo. When we surrender ourselves, we are loving ourselves. Cuando nosotros nos rendimos, and we surrender before Him, not anyone else. Cuando nos rendimos y nos rendimos delante de él, no delante de nadie más. Pues entonces nosotros nos estamos amando. That's the best starting point that we could have, the presence of God. Ese es el mejor punto de partida que nosotros podemos tener, la presencia de Dios. We come before Him and we gain from Him. Nosotros venimos de él y ganamos de él. So we can reproduce from him. Así que nosotros vamos a poder reproducir de él. We are the saints of the Lord. Nosotros somos los santos del Señor. When we are redeemed by the blood of Jesus, cuando somos redimidos por la sangre del Señor Jesús, we are His saints. Nosotros somos sus santos. And in that relationship with Him, y en esa relación con él, now we are in the same Household of the Almighty. Ahora estamos en el mismo hogar del de Todopoderoso. Now we need to be careful how we speak before him, being aware that Abba Daddy is always listening to us. Porque tenemos que estar pendientes ahora de que Abba, Papi, ahora está pendiente de cada una de nuestras palabras. Our Father in heaven wants to share his character with us all that he is he wants to manifest in our life nuestro padre en el cielo quiere cielo quiere pasarnos compartirnos su personalidad su carácter y que nosotros podamos manifestar todo lo que él es en nosotros david was a man after god's own heart david fue un hombre conforme al corazón de dios The other day I got to, in, in short uh, hours, I got to read so many chapters from Genesis. Los otros días, en unas pocas horas, tuve la, tuve la oportunidad de leer varios capítulos de Genesis. And you start to read, y usted comienza a leer from Adam, and the case of um, Cain and Abel, comienza a leer acerca de Adán y el caso de Cain y Abel, how um, Abel... Please the Lord with his offerings. Como Abel complació al Señor con sus ofrendas, Cain killed him. Cain lo mata. And now there's this blood issue in their family. Y ahora está esta situación de sangre en la familia. But years after, pero años después, Adam has 130 years. Adam tiene 130 años, and he get to receive a second gift, another boy. Y él puede llegar a tener consigue la bendición de tener otro eh, jovencito. The Bible describes Seth S E T. La Biblia describe a Seth E S E T that he was like the image of his dad Adam. Que Seth era la imagen viva de su padre Adam. Ping Pum. Is there any translation for Ping, ping? a <laughs> Alike. Uh, just alike igualito ping-pong that's a dominican word that express that you won't get it on google that express Looks exactly the same ping-pong la palabra ping-pong expresa que es exactamente igual del dominicanismo no lo va a encontrar en google ping-pong so set was ping-pong to Adam. así que set era igualito And from him then the restoration start. Y desde él comenzó la restauración. But out of Seth came Noah. Y de from that lineage, y desde ese linaje de Seth vino Noé. And from from Noah's sons, the three sons of Noah, y de los tres hijos de Noé, are all the human kinds that we are today. Vienen toda la humanidad que somos al día de hoy. Those men Todos esos hombres, they have their family, they multiply, they populate the earth. Tuvieron sus familias, se multiplicaron, poblaron la tierra. But the only one when you start reading, pero el único cuando usted comienza a leer is uh, Enoch, es Enoch, that gave testimony that he pleased God and that's why the Lord took him. Fue el único que dio testimonio Enoch que complació al Señor y como complació al Señor, el Señor se lo llevó. Imagine the poor guy only lived 350 years. Imagine <laughs> el pobre nada más vivió 350 años. Why poor guy? ¿Por qué pobre? Because at that time those men used to live 900 years. Porque en ese tiempo los hombres solían vivir algunos 900 años. So the Lord was pleased with Enoch and the poor guy only got to live 350 years. Así que el Señor se complació en Enoc y el pobre solamente vivió 350 años. Meaning, significando esto, that it doesn't mean necessarily that we have to live a long life to see that God loves us. Quiere decir que no tenemos necesariamente que vivir una vida larga para saber que Dios nos ama. Sometimes he loves those that are ahead of us so much that he has to take them before. Muchas veces Él ama tanto a aquellos que se han adelantado que se lo tiene que llevar antes. And I know my audience here, we share that in common. Those loved ones that are ahead of us. Todos esos seres queridos que están eh, ya delante de nosotros. But He gave testimony that He walked with the Lord. Pero Él dio testimonio de que Él caminó con el Señor. Times pass. And we have Abraham, el like, tiempo pasa, tenemos Abraham, you know all that. Usted sabe todo eso. Heroes of faith. Gente, héroes de la fe. But the only one that the Bible expressed that he was after God's own heart was David. Pero el único que la Biblia expresa que fue conforme al corazón de Dios fue David. And even though he was after God's own heart, his judgment failed him. Su juicio le falló. He sees a woman that he was not supposed to be with her. Él ve una mujer que él no se suponía que debería estar con ella. And the judgment of God struck him, struck him. Y el juicio de Dios le dio. Before him, we can see, antes de él, podemos ver, that Saul was king, de que Saúl era rey. But because he misjudged, pero porque él no tuvo el justo juicio, his kingdom was taken from him. Su reino fue quitado de él. Even though he continued to reign many years, a pesar de que siguió reinando por varios años, he was reigning out of the will of God. Él estuvo reinando fuera de la voluntad de Dios. So we see here, así que podemos ver aquí, that even though those that judge themselves that they are good people and they don't need Jesus. Así que podemos ver aquí que aún aquellas personas que se juzgan a sí mismos, que son buenas personas, pero no necesitan a Jesús. That the Lord will allow them to go on in life. De que el Señor les va a permitir que continúen en la vida. But there's an end for that. Pero hay un final para eso. There's an end after this life. Hay un final después de esta vida. People think, oh, you pay all here. Muchos piensan, tú lo pagas todo aquí. It's, it's, that's not true. Eso no es verdad. You may have consequences of sin. Podrás tener consecuencias de pecado. But you won't pay it all here, but no lo vas a pagar todo aquí. There's a day that we all will stand before the judge. Hay un día que nos vamos a parar todos delante del juez, and that is God. Yes is Dios. It is true. We will stand before him and we will have to give account of what we did with our life. Un día vamos a tener que ponernos de pie y vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. If you would like to take notes about the sermon that I'm having, si quiere tomar notas acerca del mensaje que le estoy dando, 1 Samuel 16, 6 to 8, 2 Samuel 12, 2 Kings 20, 1 Samuel 16, 6 al 8, 2 Samuel 12, 2 Reyes 20, 1 Corinthians 2, 4 and 6, 1 Corinthians 2, 4 y 6. I'm basing my message on that. Estoy basando mi mensaje en eso. 1 Samuel 16, 6-8. Primera de Samuel 16, 6-8. 2 Samuel 12, segunda de Samuel 12. 2 Kings 20, segunda de Reyes 20. Matthew 7, 1-6. Mateo 7, del 1 al 6. John 12, 44-50. Juan 12, 44 al 50. Acts 17.31, Hechos 17.31, Romans 14, Romanos 14, 1 Corintios 2, 2, 4 y 6, de Corintios 2, 4 y 6. Acts 17.31, Hechos 17.31. David, a man after God's own heart, David, un hombre conforme al corazón de Dios, he in this relationship with this woman. Él mal juzgó o no tuvo justo juicio al meterse en una relación con esta mujer. But then en 2 Samuel 12, y así luego en 2 Samuel 12, the prophet Nathan, el profeta Natán, goes to him and asks him Why, how he judged this situation. El profeta Nathan va a David y le pregunta cómo él juzga esta situación. And then he gives an illustration. Y luego él le da una ilustración. And this is the judgment that we will read. Y este es el juicio que vamos a leer. So the Lord sent Nathan the prophet to tell David this story. There were two men in a certain town. One was rich and one was poor. Por lo tanto el Señor Natán reprende a David, dice: Por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. The rich man owned a great many sheep and cattle. The poor man owned nothing but one little lamb. He had but, he raised that little lamb, and he grew up with his children. It ate from the man's own plate and drank from this cup. He cuddled it in his arms like a baby daughter. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como a una hija. for One day, a guest arrived at the, at the home of the rich man. But instead of killing an animal from his own flock or herd, he took the poor man's lamb and killed it and prepared it for his guests. Cierto día llegó de visita a la casa del hombre rico, pero a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. David was furious as surely as the Lord lives he bowed any man who would do such a thing deserves to die. That was his judgment. Ahí estaba el juicio de David que dijo, entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. He must repay four lambs to the poor man for the one he stole and for having no pity. Debe Reparar el daño, dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó, y por no haber tenido compassion. Then Nathan said to David, You are that man. The Lord, the God of Israel, says I anoint you king of Israel, and saved you from the power of Saul. I gave you your master's house and his wives, and the kingdoms of Israel. <clears throat> and the kingdom of Israel and Judah. And if that had not, not been enough, <coughs> I would have given you much, much more. <coughs> Entonces Natán le dijo a David: Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: Yo te ungí rey de Israel, te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Why then we have you despised the word of the Lord and done this horrible deed? For you have murdered Uriah the Hittite with the sword of the Ammonites and, the stolen, and stolen his wife. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias, el hitita, con la espada de los amonitas, y le robaste su esposa. So, you can see here, puedes ver aquí, that the correction that David received is out of his wrong judgment. Puedes ver que la corrección que David recibe es por su mal juicio. But in this correction, pero en esta corrección, the Lord is saying, you despide the word of God. Tú rechazaste la palabra de Dios. Going back to Genesis, volviendo al Genesis, when Adam is cast out from Eden, from Eden, cuando Adam is echado fuera del Edén, what happened after? ¿Qué pasó luego? Two seraphims were put around Eden. Dos serafines fueron puestos alrededor de Edén, and a sword of fire, y una espada de fuego, to do what? To protect the way to Eden, to the garden. Para proteger el camino hacia el jardín. Jesus says, I am the way. Jesús dijo, Yo soy el camino. So those who live a life judging according to their own standards, not according to God's standard. Aquellos que viven una vida que están juzgando acerca de sus propios méritos y no a propósito o a, bajo la influencia. De cómo Dios nos sugiere que debemos caminar. They have a sword for them. Ellos tienen una espada para ellos. That prevents them to get into the communion with God. Que les previene tener una comunión con Dios. If we humble ourselves before Him, si nosotros nos humillamos delante de él, we will find this communion again. Si nos humillamos delante de él, vamos a encontrar esa comunión otra vez con él. The apostle Paul, el apóstol Pablo, Matthew 7, 1 6 says, Do not judge others. Mateo 7, 1, dice, no juzga los otros. But the apostle Paul he said, Be careful how you judge. El apóstol Pablo dice, Tengan cuidado como ustedes juzguen. The Apostle Paul says, El apóstol Pablo dijo, I don't even judge myself. Yo no me juzgo ni siquiera a mí mismo. How is that? How could you live in such a way? ¿Cómo es eso que puedes? ¿Cómo puedes vivir de esa manera? When we start walking that way, we live in freedom. Cuando comenzamos a caminar de esa forma, comenzamos a vivir en libertad. First Corinthians, primera de Corintios, 2. Dos, 14 to 16, 14 al 16. But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's spirit. It all sounds foolish to them, and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the spirit means. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del espíritu de Dios. Todo les, ser, les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. So, two type of judgments, dos tipos de juicio, or understanding, o de entendimiento. The one that understands the half, that there is a God in heaven who rules all things. El que entiende que hay un Dios en el cielo que gobierna todas las cosas. and the other type of judgment that is only natural el otro tipo de juicio que es simplemente natural in another way in another place in the scripture it says don't throw your pearls to the pigs en otro lugar en la escritura dice no le tires sus perlas a los cerdos so you have a, a judgment according to god's instruction así que usted tiene un juicio de acuerdo a lo que es la instrucción del señor But if you go to a pig according to the scripture, pero si usted va a un cerdo de acuerdo a la escritura, you may be throwing your pearls to them. Usted podría estarle tirando sus perlas a ellos. How can we say someone is a pig? ¿Cómo podemos que decir que alguien es un cerdo? By their deeds, by their fruits, por su obra, por sus hechos. If the person is submitted themselves to the to the lordship of Jesus, está la persona sometiéndose al señorío de Cristo. That person is a wise person. Esa persona es una persona sabia. Sound judgment. Un juicio sano. It's a spiritual person. Es una persona espiritual. And the scripture also tells us that if the person is spiritual, what does it say here? Verse 15. Y la escritura no dice aquí, que dice aquí en el verso 15. Those who are spiritual can evaluate all things, but the. But they themselves cannot be evaluated by others. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Don't wait to receive a sound judgment from someone that is not walking under the influence of the Holy Spirit. No espere recibir un buen juicio sobre usted de aquel que no está caminando bajo la influencia del Espíritu Santo because you are putting your hope in something that won't happen porque usted está poniendo su esperanza en algo que no va a pasar Sound judgment comes from the guidance of the Holy Spirit el juicio sano viene de una persona que camina bajo la influencia del Espíritu Santo and if you are that person that walks under the walks under the influence of the Holy Spirit then you have a sound judgment si usted es ese que camina bajo la influencia del Espíritu Santo entonces usted tiene un juicio sano and because you have a sound judgment then you can perceive or see or judge those that are not walking under the influence of the holy spirit ya que usted tiene un juicio sano en el espíritu santo usted puede juzgar ver y percibir a aquellos que no caminan con la influencia del espíritu santo only god can judge me judge me solo Dios puede juzgarme i don't think so no creo que sea así. Because if we are in Christ, we have a sound judgment. Porque si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos un juicio sano. In Christ Jesus, not in our religion. En Cristo Jesús, no en una religión. Some people judge according to our religion system. Algunos juzgan basado en una influencia religiosa. And we have always to be careful Not to fix our judgment based on a religion. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de no basar nuestro juicio basado en una religión. Because a religion mindset, porque una mente religiosa, will set standards and steps. We'll, va a poner estándares y va a poner pasos. Will make a checklist. Va a ser una lista. But when we are guided by the Holy Spirit. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, then our judgment is right. Entonces ahí nuestro juicio es correcto. The Apostle Paul also said in another place, el apóstol Pablo también dijo en otro lugar, Corinthians in, in the same one of, one of the two letters of Corinthians, en una de las dos cartas de los Corintios, that when he was with the Jews, he became one like them. Que cuando él estaba con los judíos, él se hacía como los judíos. When he was with the Gentiles, he acted like a Gentile. When él estaba con los gentiles actuaba como los gentiles. Not to judge them, but to make an opportunity to preach Jesus. No para juzgarlos, sino para buscar la oportunidad de predicarles a Jesús. Sometimes we are too rigid. A veces somos muy rígidos. And we need to let go in that judgment. Y necesitamos soltar en ese juicio. With the only intention to gain others to Christ Jesus. Con la única intención de ganarnos a los otros para Cristo Jesús. ¿Don't you know that you are going to judge angels? ¿No saben que van a juzgar a los ángeles? ¡Aleluya! What a privilege. ¿Qué privilegio? And that's our hope. Esa es nuestra esperanza. Let me finish with this. Déjeme terminar con esto. At my last secular job, and that was probably my flesh, but I, I, I need to share it. Y probablemente eso era mi carne, pero necesito compartirlo. At my last secular job, my contract says that I had to work from Monday to Friday. En mi último trabajo secular, mi contrato decía que yo tenía que trabajar de lunes a viernes. But out of a sudden, this guy, the boss, de repente, este tipo, el jefe, the Englishman, el inglés, and that's a saying in my country, Ah, you're working for the Englishman. Yes, eso es un dicho que, que está en mi país que dice, trabajando para el inglés. There's no profit there. No hay, no hay beneficio ahí. So this Englishman, así que este, este inglés, he approached me. Él se me acerca. And he said to me, uh, why did, didn't you show up on Saturday? ¿Por qué no viniste el sábado? And I'm like, I have more than six months working in that place. Tengo más de seis meses trabajando en el lugar. And he said to me, You had to come un Saturday. Tenías que venir el sábado. And I said to him, y yo le dije a él, You hire me Monday to Friday. Usted me contrató lunes a viernes. So I have no obligation to come un Saturday. Así que no tengo obligación de venir un sábado. So he took me to HR. Así que me llevó a recursos humanos. El boogeyman. El cuco. So. I am in the office with the HR uh, manager and him. Estoy en la oficina con el, la gerente de recursos humanos y él. And they just put straight on the table. Y lo pusieron justo ahí en la mesa. What are you gonna do? Are you coming on Saturday or you are out? Vienes los sábados o estás afuera. And I said it's fine, but remember that on Saturdays I do, I go to church for rehearsal with my wife. Dije, está bien. Pero los sábados yo voy a los ensayos de mi esposa en la iglesia. And he said to me, I saw you at the mall. Y él me dice, pero yo te vi en el mall. And I'm saying to myself, what does it have to do with you with what I do out of my my office time. Y yo le me pregunto qué tiene que ver contigo lo que yo hago fuera del horario de mi oficina. But he said to me, oh don't spend too don't spend too much time at church because you are not Billy Graham. Y él me dice, oh no pierdas mucho tiempo en la iglesia, porque tú no eres Billy Graham. Now I am a pastor. You see? Ahora yo soy pastor. Usted va viendo. At that time I was not. I didn't know what the Lord was going to do with me. En ese momento yo no sabía lo que el Señor iba a hacer conmigo. But the enemy was shouting something that in heavenly realms was taking place. Pero el enemigo ya me estaba gritando algo de cosas que estaban tomando lugar en lugares celestiales. That I was not aware at the moment. Que yo no estaba. Tan claro en el momento. But the enemy tweaked something that the Lord could do in my future and said like a lie. Así que el enemigo toma algo de mi futuro, de mi posible futuro, y lo voltea en una mentira. So I believe his lies and stay where I was at. Para que yo crea su mentira y me quede donde yo estaba. Who knows? Billy Graham, imagine. Quién sabe, imagínese Billy Graham. That's a huge responsibility, es una gran responsabilidad. But at the moment he said that to me. Pero en el momento él me dice eso. I look at him, yo lo miro, and I said, okay, I will start working on Saturdays. Y dije, está bien, yo voy a comenzar a trabajar los sábados. I already read that we were going to judge angels. <laughs> ya yo había leído que íbamos a, a juzgar a los ángeles. And I don't know if it was in my flesh or, or in the spirit. Yo no sé si fue en mi carne o en el espíritu. But I was praying to the Lord. Pero yo oraba al Señor. On the judgment day, give me that guy to judge. <laughs> <laughs> yo decía en el día del juicio, dame ese tipo para juzgarlo. <laughs> oh Lord, and the Lord knows my heart. Y el Señor conoce mi corazón. I was not wishing him to be saved. Yo no le estaba deseando que se salvara. But Lord, if you want Touch his soul. <laughs> Señor, pero si tú quieres, toca su alma. I was pissed with the guy. Yo estaba incómodo con, con el tipo. And that was my prayer. Y esa era mi oración. Literally. Literalmente. Jesus is standing in front of all the Pharisees. And he says, the queen of the south will judge you. Él está Jesús parado frente a los fariseos y le dice, la reina del sur los va a juzgar. Because she came all the way to listen from Solomon. Porque ella vino todo ese trayecto a escuchar a Salomón, his wisdom, su sabiduría. And here before you there is someone bigger than Solomon. Jesus was saying. Y dice Jesús, aquí está uno más grande que Salomón. But you don't listen, pero usted no escucha. Don't throw your pearls to the pigs, no le tire las perlas a los cerdos. You are called to judge angels in the manifestation of the children of God. Usted está llamado a Juzgar ángeles en la manifestación de los hijos de Dios. So, if God is going to judge, we are the bride of God. Si Dios va a juzgar, nosotros somos la novia de Dios, the bride of Jesus, la novia de Jesús, the church is the bride, la iglesia es la novia. If I am in Christ Jesus, we are going to judge angels. Si estamos en Cristo Jesús, vamos a juzgar ángeles. What a privilege. Let's stand up and pray. Parémonos y oremos.